Hola amigos, soy la señora Sheila. En esta ocasión para mostrarles cómo armamos una pared de fondo. En este caso la pared de fondo tiene 3 metros. Los fierros largos son de 3 cuartos de pulgada de diámetro y los fierros cortos son de 2 pulgadas para que se puedan encajar dentro de los fierros largos. Ahí vemos los ángulos, las T's. Otro ángulo aquí y acá vemos el ángulo complementario que le llevamos porque tiene 3 hasta 4 patitas, ¿no? Para que pueda encajar según la necesidad. Acá así se colocan los ángulos y luego una vez colocado se le forra con estas telas que le llamamos vendas. Las vendas tienen que ser en todos los fierros para que pueda cubrir y a la vez nos sirve para poder allí enganchar los alfileres para que la estructura que estamos armando quede bien firme y no se debilite a la hora que comenzamos a colocar las telas o a la hora que lo paramos, ¿no? Así queda bien envuelto y bien fijo, ¿no? Sobre todo en las esquinas, en los ángulos, para que quede firme. Luego colocamos las telas. Empezamos por la parte de abajo. Esta es una tela de, puede ser de 3 metros porque va a estar bien estirada de ancho, y esta es mitad de tela, ¿no? Luego completamos con una tela entera todo lo que es ya la pared de fondo, todo puesto con alfileres, ¿no? Para darle un acabado bonito a la pared de fondo le colocamos los marcos a los contornos, ¿no? Todo tiene que estar bien apretado, todas las telas bien estiradas para que quede firme, ¿no? Y una vez que se levante la pared, quede bonita, bien estructurada, así como está acá, ¿no? Son 4 fierros de 1,50 m, los que van a ir echados para completar los 3 metros. Y 3 fierros de 2,30 m, que son los fierros que van a ir parados para la altura de la casa, ¿no? O del local. Ahí está la pared ya lista con doble contorno por los colores que en este caso nos tocaba hacer, ¿no? Por los colores de la decoración. Colgamos las figuras con nylon para que queden bien sujetas y no caigan en el momento de la fiesta, ¿no? Luego las sujetamos con alfileres. Así quedó la pared, ¿no? Quedó ya lista, toda decorada. Amigos, les invito a compartir en sus redes y a darle un me gusta a este video, que es una gran motivación para nosotros. También quiero agradecer como siempre a mis seguidores y me despido de ustedes hasta el próximo video. Gracias.